Señoras y señores, bendigo el bien, bendigo el bien. Soy Hermes Ramírez, el Iluminado. Este es tu canal de YouTube, Hermes Ramírez H, y te doy la más cordial bienvenida. Aquellos que están entrando por primera vez, los invito para que se suscriban. Suscríbanse, compartan el video, toca la campana y por supuesto puedas disfrutar de todo el contenido que tengo para ti. Hoy tenemos un programa muy, pero muy especial. Hecho con el alma, con el corazón. Tienen que ver con las revelaciones para este año 2023. Predicciones para este año 2023. Un año 7. Un año Libra. Un año, por supuesto, asociado a Urano. Es un año asociado con la carta de la carreta, la carta del carro de Hermes. Es un año de benevolencias. Es un año totalmente espiritual. Vamos a tener muchos sucesos relacionados con la atmósfera, el cambio climático, todo lo relacionado con el despertar de la conciencia, las sociedades, el despertar de lo espiritual, el despertar del mundo religioso, el despertar del amor sobre el odio. Va a ser un año enérgico, va a ser un año enérgico. Como ustedes saben, el 7 es el número maestro por excelencia. Quienes conocemos de numerología, hablamos de este número con pasión, con dedicación, pero también con devoción. Va a ser un año de revelaciones, de sucesos inesperados relacionados con el mundo esotérico, relacionado con el mundo de la espiritualidad. Los protagonistas van a ser los grandes líderes políticos. Los protagonistas van a ser las mujeres. Las mujeres van a alcanzar importantes peldaños en la sociedad política, social, económica, pero sobre todo a nivel del mundo. Va a ser un año de amor. Va a ser un año de despertar. Un año de complacencia, pero también un año hegemónico. Es un año donde el bien y el mal se enfrentan cara a cara. Es un año donde lo positivo y lo negativo se enfrentan cara a cara. Va a ser un año donde tú vas a ponerle empeño a lo que tú quieras para tu vida. Tú decides tu destino. Tú escoges tu destino. Tú escoges la línea en tu destino. Pero no puedes permitir que el mal sobreponga sobre el bien o que el mal intervenga en el bien. Ustedes, señoras y señores, van a disfrutar de un programa especial. Signos zodiacales, desde Aries hasta Piscis. También haremos referencia a las predicciones internacionales. Hablaremos un poco sobre Estados Unidos, México, Centroamérica, Suramérica, Europa. Haremos referencia sobre Venezuela. Lo importante es que va a ser un año donde vamos a tener que madurar. No permitir la entrada que el dinero fortalezca los lazos emotivos y sentimentales que más necesitamos fortalecer. Va a ser un año de interpretación espiritual. Va a ser un año de sorpresas. Va a ser un año de dinero, de abundancia, de riqueza, de prosperidad, pero sobre todo un año Libra. Un año donde se rompen las cadenas. Es un año donde se rompen importantes cadenas. Veremos hechos insólitos relacionados con importantes líderes en el mundo. Veremos importantes sucesos relacionados con la corona. Señoras y señores, quiero darles a ustedes la más cordial bienvenida para que disfruten de este maravilloso especial de Predicciones 2023. Soy Hermes Ramírez, el Iluminado, y a partir de este momento, queden en la grata compañía de todos y cada uno de ustedes en este maravilloso hogar. Predicciones del año 2023. Predicciones astrológicas, señoras y señores. Ahora vamos con los amigos. Signos correspondientes al elemento fuego. Tenemos a Aries, Leo y tenemos al signo de Sagitario. Vamos contigo, amiga y amigo del signo de Aries. Vamos contigo, Aries. Que sea positivo para ti, Aries, que sea positivo. 6 de copas.
4 de copas, 3 de copas, va a ser un periodo interesante. Te veo alegrías. Vas a sacar de tu vida personas que no te merecen. Vas a empezar a sacar de tu vida personas que no te merecen por ningún sentido. Oros, dinero. La templanza. La justicia. Va a ser un periodo interesante también porque vas a poner en orden tu vida. Vas a empezar a sacar lo que no te conviene. Aquellas personas que no están dispuestas a apoyarte, a ayudarte, a darte la mano, tú las vas a quitar de tu vida. Vienen tres situaciones muy importantes para ti. Primero, un familiar. Vas a saber la noticia de un familiar que la va a pasar muy mal. Eso te va a afectar. Por otro lado, veo que cruzas una frontera. Vas a cruzar una frontera. Posiblemente te vas a radicar en otro país. Posiblemente te vas a radicar en otro país. Reina de copas. Hablamos de la estrella. 4 de oros. Yo veo una gran suerte. Tú te vas a anclar con Libra. Tú te vas a anclar con Libra. Porque se te van a presentar tres tipos de negocios. Un negocio en otras tierras. Un negocio donde tú renuncias a una empresa y montas tu propio negocio. Y un negocio en sociedad con un familiar tuyo. Ahora, tendrás que decidir. Van a ser meses muy movidos. Muy movidos. Sin embargo, el clima te va a afectar mucho. Vas a tener tres enfermedades. Vas a pasar por tres problemas de salud. Te vas a recuperar enormemente. Un familiar tuyo va a tener una crisis muy, pero muy severa. Eso te va a afectar un poco. Pero sin embargo, va a ser un periodo de impulso, de empuje. Voy con todo, nada ni nadie me detiene. Nada ni nadie puede conmigo, nada ni nadie podrá conmigo. Nada ni nadie tendrá la fuerza contra mí. Aries, signo de fuego. Va a ser un periodo donde tú vas a ahorrar dinero. Porque quieres montar tu propio emprendimiento. Quieres montar tu propio emprendimiento. Veamos la salud. La salud. Oros. Copas. El emperador. Tú vas a estar bien. Muchos amigos y amigas de Aries van a estar muy bien. Pero no te confíes. No te confíes. Porque aunque sale oros, copas, el emperador, el sumo sacerdote, los enamorados, te está diciendo algo te puede tomar por sorpresa. Algo te puede tomar por sorpresa. Un problema de salud complicado. Porque aquí esto habla la sangre. Esto habla los edemas. La inflamación de las venas. La inflamación de las venas. Tienes que cuidarte mucho la sangre. La circulación sanguínea. ¿Me entiendes? La tensión. Hiper o hipotensión. La sangre que fluye a la cabeza, al corazón. Copas. Bastos. Copas. Va a ser un periodo interesante con respecto a tu salud porque te vas a meter en un gym, te vas a cuidar, vas a hacer ejercicios. Pero cuidado con la sangre. La sangre. Los valores de la sangre. Subidas, bajada de tensión. Subida, bajada de tensión. Mucho cuidado. Tómate la vida con calma. En la parte del dinero, dame oros. Dame oros. Sota de copas. Sota de oros. El carro de Hermes. Rey de copas. La torre. El sol.
el juicio, oros. Tienes que cuidar tu dinero, tu patrimonio. Te van a hacer estafas. Te van a querer tonto, tonta, perdóname. Te van a querer estafar. Van a querer jugar con tu dinero. Van a querer jugar con tu dinero. Van a querer jugar con tu dinero. ¿Me entiendes? Van a querer jugar con tu dinero. Tengo un aparatico aquí que me mide el tiempo. Van a jugar con tu dinero. Entonces, cuidado con trampas, con estafas. Alguien que este año va a ser un año donde tú no vas a permitir que nada ni nadie te robe el dinero que es tuyo. Porque te veo tremendo negocio, sí. Pero te veo trampas. Sociedades que no te convienen. Te veo haciendo viajes, planes, proyectos. En la parte económica te veo invirtiendo dinero. Comprando, vendiendo, invirtiendo en proyectos. Vas a construir una empresa, un imperio. Este va a ser un periodo interesante, Aries, porque vienes con todo, nada ni nadie te va a detener, nada ni nadie te va a detener, nada ni nadie te va a detener. En la parte laboral, copas, los enamorados, el sumo sacerdote, una alianza. En la parte de tu trabajo, tú renuncias. Se te van a presentar tres grandes empleos, tres proyectos de empleos. Tú decides si te quedas o te vas. Se te van a presentar empleos, la oportunidad de negocios, de montar tu propio emprendimiento. El emperador, oros, vas a ganar dinero. Este es un año de dinero. Es un año que tienes, no te dejes manipular, no te dejes endulzar. Aléjate de las complacencias momentáneas. Aléjate de los placeres momentáneos. Piensa en un placer hacia el futuro. Copas. La templanza en la parte laboral. Tres tipos de empleos vas a tener. Tres propuestas de empleos vas a tener. Va a ser un periodo de empleos, de negocio, de inversiones. Veo que te vas a anclar con Libra. Te vas a anclar con Libra y va a ser un periodo interesante para ganar dinero. En el amor. En el amor es la sumo sacerdotisa. Oros. Vemos la carta de la luna. Tenemos dos de copas, dos de bastos. La carta de el loco. Cuida tu matrimonio porque pueda que este año usted, por un error suyo, se separa. Se termina una relación. Se corta una relación. Se rompe una relación. O sea, para que esto no pase, evalúa tu relación amorosa. Evalúa tu relación amorosa. Porque van a ser unos periodos muy, pero muy interesantes con respecto a tu vida sentimental. En el amor, viene un nuevo amor a tu vida este año. Un nuevo amor a tu vida. Te va a confundir. Te vas a ilusionar, te vas a enamorar. El sumo sacerdote. Mira esta carta. Vas a tratar de recuperar tu matrimonio. Y perdóname, hay una gran noticia. Algo va a pasar con tu pareja. Escúchame, algo va a suceder con tu pareja. Solteros. Solteros, te envuelves en lo espiritual. Te harás una ceremonia. Buscarás el camino de la redención, el camino religioso. Te vas a consagrar. Vas a viajar a una tierra a cumplir una promesa. Alguien pide tu mano. Te comprometes con alguien. Veo casa, matrimonio, compromiso matrimonial. Veo lágrimas, deseos de volver a un lugar de donde partiste. O deseas traer contigo a familia que amas. Familia que adoras. Tendrás dinero. Veo que montas una negociación. Te van a dar un préstamo. Veo que vas a montar un negocio. Tú mismo, tú misma, con tu impulso, montarás tu propio negocio. Oros, estarás feliz.
Alguien te ayuda a nivel religioso. Va a ser un año de ayuda espiritual. Va a ser un año de cambios. Cambios de imagen. Cambios de look. Buscando nuevas expectativas en tu vida. Pero esto habla. O usted se casa. O usted hay un matrimonio. Pero aquí hay el comienzo de una relación emotivo sentimental. Divorciados y divorciadas. Oros, dinero. Copas, felicidad. Oros, dinero. Copas, felicidad. La templanza. La templanza. Aquí te está diciendo. Tu vida va a ser otra. Incursionas en la música, en el canto, en el teatro, en las artes escénicas. Te empiezas a dar el valor que te mereces. Empiezas a cortar amistades. Este es un año que ahora vas a estar como más alejado. Más alejada de mucha gente. Vas a estar más apartado, más apartada de mucha gente. Bastos. Tendrás sueños con difuntos. Bastos. Oros. Divorciados y divorciadas. A un hijo, a una hija. Le van a dar una ciudadanía, una residencia. A un hijo, a una hija tuya. Le van a dar un certificado importantísimo. De repente te tocará irte a vivir a otro país. Te tocará irte a vivir a otras tierras. Un hijo o una hija se te enamora, se te casa. Te hacen abuelo, te hacen abuela. Este es un año donde Aries va a estar como enardecido, fortalecido, pensando hacia adelante, pensando hacia el futuro. Quiero mi casa, tendrás casa. O sea, vienes con todo. Es un año 7, un año Urano. Y tú, por supuesto, no te quedas atrás. Porque tú te vas a anclar con Libra, con quien tienes y mantienes buenas relaciones diplomáticas. Libra es un excelente aliado para ti. Personas del signo de Libra van a ser excelentes aliados para ti. Pero también para hacer negocios, importantísimo. Primer decanato del signo de Aries. Primer decanato del signo de Aries, bastos y oros. Ya tu meta este año es tener tu propia casa, tener tu propio negocio, que las cosas no te tomen por sorpresa, hacerte la operación que tienes que hacerte, mudanza, comenzar un nuevo amor, olvidar el pasado, dejar el pasado atrás, comenzar una nueva vida, comenzar un nuevo empleo y tener tu propia estabilidad económica. Segundo decanato del signo de Aries, tu propuesta, tener un embarazo, traer una criatura al mundo, casarte, tener dinero en tu cuenta bancaria, invertir dinero en un negocio en tierras lejanas, te aprueban un importante documento, cruzarás una frontera, bastos, el rey de oros, cobras una herencia, recibes una herencia, te enteras de que una persona muy querida tuya va a pasar por un momento bastante difícil. Y tercer decanato del signo de Aries, copas, la emperatriz y bastos. Este va a ser un año para viajar. Es un año para invertir en cosas productivas, en negocios. Es un año para fortalecer la familia. Un miembro de tu familia, tu marido o tu mujer, pueda que pase por una dura prueba de la vida. Pueda que pase por un momento muy difícil en su vida y requieran del apoyo, del respaldo y de la solidaridad de todos los miembros de la familia. Aries, que sea un año fructífero, que sea un año productivo. Afiánzate de Libra, conquista Libra, porque va a ser un periodo interesante para hacer negocios. Pero vienen tres situaciones duras para tu familia y vienen tres importantes proyectos económicos para ti. Amigas y amigos, soy Hermes Ramírez, bendigo el bien, soy el iluminado. Este es tu canal de YouTube, Hermes Ramírez H. Por supuesto, vamos ahora con los amigos y amigas del signo de Leo.